estoy de acuerdo con que México tenga mala imagen en el mundo en absoluto. Yo creo que el mundo valora México y conoce bastante de México. Y que en el caso concreto de México hay algunas áreas de la República, algunas zonas de la República, especialmente en la parte norte, en la frontera con Estados Unidos, que están registrando violencias y que están registrando, pues incluso, alguna muerte y atentados. Pero todo el mundo conoce bastante México para saber que eso está localizado en esas áreas y que cuando se mueve uno por el resto de la República, en general está muy tranquilo. Pero México tiene que superar la tentación de ser solo turismo de sol y playa. Eso, México tiene mucho más que eso. México tiene un valor de arqueología, un valor histórico, un valor cultural, un valor gastronómico, un valor geográfico absolutamente excepcionales. México tiene que llegar a ser una gran potencia turística y en pocos años lo será. En el desarrollo de turismo en México, yo creo que México está en el principio. Y realmente desarrollos como Mayacoba, yo creo que ayudan a ese planteamiento más ambicioso de turismo en México, incluyendo el turismo de más alta calidad del mundo, porque además México es vecino de Estados Unidos y Canadá, que son absolutamente las potencias de más nivel de vida del mundo.